dientes apretados en la llovizna, pasos felinos de semidrogada, filósofos de esquina, palabras de Borges en letras de oro. Qué absurdo es el lenguaje de los pájaros. Jane es pálida y fibrosa. Manuel escribe mal desde que la conoce. Espejos convexos. Otros escriben por negocio. Él lo hace para alimentar su corazón. Hacer sangre. Los duendes del Japón medieval se alimentaban de excrementos y semillas viriles. El lugar es amplísimo y alicatado. Su extensión equivale a la de varias grandes superficies puestas una al lado de otra, de forma que uno tiene la sensación de que han puesto espejos multiplicatorios de probador. Y sin embargo, allí la luz es un simulacro aberrante de intimidad. Los hombres y mujeres desnudos que pasean a la luz de las tulipas en estos infinitos lavabos desprovistos de lógica han entrado pensando que iban a figurar en una película. Se les avisó que solo era porno blando. Estaban dispuestos a desnudarse un poco. Ahora pasean a la espera de algo, sin instrucciones, alimentándose del guacamole, de las fontanas marmóreas, observando con apatía y sin hablar la desnudez del sexo opuesto.